nosotros. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Queremos alabarte con todo nuestro corazón en esta hora. Con tu pueblo, Señor, que se goza también en esta tarde. Que con todo su corazón, Señor, vienen rendidos ante ti. Con todo nuestro corazón venimos, Señor, para exaltar tu precioso nombre en esta hora. Aquí están nuestros corazones delante de ti. Te pedimos por cada vida, Señor, por los niños, por los adolescentes, Señor, que ellos también puedan sentir tu presencia en esta tarde, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete en el corazón del niño, muévete en el corazón del adolescente, Señor. Aquí están delante de ti, ellos también necesitan tu presencia. Ellos también necesitan esa llenura del Espíritu Santo en sus corazones, Señor. Y te pedimos que tú sigas siendo en cada vida, por favor. También te pedimos, Señor, por los varones, por la femenil, Señor, por los jóvenes, por cada uno de mis hermanos que en esta tarde se encuentran aquí y por los que también se encuentran en sus hogares, Señor, y a través de la distancia, nuestros hermanos que también se unen, Señor, en este momento para bendecirte, para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú seas en cada corazón, Espíritu Santo. Oh bendito Dios, aquí estamos ante ti porque sabemos que tú donde quiera estás, Señor, donde quiera, Señor, cada uno de mis hermanos se pueda acercar ante ti sabiendo, Señor, que tú eres un Dios omnipresente. Aquí estamos ante ti, sé con nosotros, recibe nuestra adoración, por favor. Recibe nuestra alabanza en esta hermosa hora. Aquí estamos ante ti, Espíritu Santo. Enséñanos a orar. Enséñanos a pedir como conviene. Aquí estamos delante de ti. Sé con los músicos, con mis hermanos que tocan los instrumentos, que se preparan, Señor, con todo su corazón, que preparan su vida, que se acercan ante ti, Señor, buscándote, sabiendo, Señor, que lo que ellos hacen también, Señor, es alabanza a tu precioso nombre. Usa sus vidas, Señor, de cada uno de los músicos, para gloria de tu precioso nombre. Sigue capacitando, Señor, cada vida. Síguenos enseñando cada día para que te demos, Señor, esa adoración que tú mereces. Oh, Señor, porque tales adoradores buscas que te adoren, Señor, en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor, adorándote. Aquí estamos bendiciendo tu precioso nombre. Damoslo ahora a tu precioso nombre en esta hora. Gracias por este momento, porque es un privilegio que tú nos das de poder estar aquí de pie en tu casa en esta hora. Es un privilegio que tú nos das de poder glorificarte, Señor. Gracias porque tú nos has hecho libres para poder levantar nuestras manos y glorificar tu precioso nombre. Solamente tú, Señor, nos has libertado. Solo tú has roto esas cadenas que el enemigo había puesto en nuestras vidas. Esas cadenas de pecado que nos esclavizaban y que nos hacían que nos calláramos, Señor. Con la diestra de tu amor, con la diestra de tu justicia, manos, ¿a quién iremos, oh Dios? Porque tú si solo tú tienes libres, palabras de vida eterna, Salvador, gracias, si solo tú eres el todo de nuestras almas, que tú le has dado a si tu solo cuerpo, tú eres Señor, el todo de nuestros corazones, susténtanos en esta tarde, en esta noche, en esta hora, que nos concedes de vida. Bendito es. Gracias te damos. Te adoramos con el alma. Te bendecimos con el corazón. Recibe el honor. Te
nuestros corazones, de nuestras vidas. Bendito seas para siempre, Salvador glorioso. No tenemos, Señor, con qué pagar ese grande amor en nuestros corazones. Eres el todo de nuestros corazones. Bendícenos como sacrificio vivo delante de ti, con la diestra de tu amor. Como ofrenda. Susténtanos con la diestra de tu justicia. Por favor, te lo rogamos. Recibe nuestra alabanza en esta hora. Por favor, te lo pedimos. Por favor, te lo suplicamos. Susténtanos con la diestra de tu justicia en nuestras almas, en nuestros corazones. Sin ti nada somos, oh Dios. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos lograr. Estén congregados en tu nombre. Tú eres el todo de nuestras almas. Y creemos en tú eres el todo de nuestros corazones. Porque tú eres fiel a tus promesas. Santo es tu precioso nombre. Bendito Salvador. Digno eres tú, Señor, de que te alabemos. Digno eres tú, Señor, de que exalcemos tu precioso nombre. Gracias, precioso Salvador, por este momento. Gracias por tu hermosa presencia en nuestros corazones. Porque cada mañana, Señor, podemos contemplar esa hermosa presencia en nuestras vidas. Ese cuidado tan grande que tú tienes para con nosotros, bendito Salvador. Gracias por esos hermosos testimonios que mis hermanos, Señor, nos han dado para edificación de ese gran poder, Señor, tuyo. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Gracias por tus maravillas que podemos contemplar por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro todo. Eres nuestro todo, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre. Gracias te damos por tu bondad a nuestras vidas. Bendito seas. Gracias te damos, oh Dios. Cercano está tu nombre. Contamos tus maravillas. Alabado sea, Señor. Recibe la alabanza en esta tarde. Recibe la gloria en esta tarde. Creaste todas las cosas. Por eso en esta hora, Señor, con corazones sinceros, nos acercamos ante ti, bendito Dios. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Muévete y déjate sentir en cada corazón, Espíritu Santo. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por mis hermanos que se acercan ante ti con todo su corazón, reconociendo la necesidad de ti en su vida. Porque sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, bendito Dios. Separados de ti nada podemos hacer. Sé con nosotros, Espíritu Santo. Sigue obrando en nuestros corazones. Sigue llenando nuestras vidas. Venimos agradecidos en esta hora. Recibe la gloria y el honor. Señor, por los siglos de los siglos, Señor, vive en nuestros corazones. Y podemos decir, Señor, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Muchas gracias por este momento, porque es hermoso alabar tu nombre, Señor. Porque es hermoso. Bendito seas para siempre. Solo tú llenas. Tú eres el todo de nuestras almas. Solo tú llenas nuestros corazones. Eres el todo de nuestras vidas. Bendito seas para siempre, Señor. Bendecimos, Padre eterno.
Gracias te damos, oh Dios, por este momento, Señor, por tu misericordia, en tus atrios, porque me gracias, Padre, tómanos en tus manos en esta hora. Tómanos en tu presencia divina en esta preciosa hora, por favor. Por favor, te lo rogamos. Por favor, te lo pedimos. Bendito seas para siempre, Señor. Así sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre precioso. Bendice la gloria, Señor. Gloria a tu nombre maravilloso, Señor. La paz de Dios, hermanos, en esta hermosa hora nos gozamos una vez más de estar en la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y juntamente con nuestros hermanos allá en sus hogares, que también ellos se reúnen para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos así, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras. En Salmos capítulo 96 vamos a leer los versículos del 1 al 9. Gloria a Dios. Salmos 96 del 1 al 9, y cuando lo tengan listo, hermanos, vamos a glorificar el precioso nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y vamos así a ponernos de pie, hermanos, para que juntos leamos esta hermosa palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar ese cántico de alabanza a nuestro Dios que Él merece, hermanos, con todo nuestro corazón. Amén. Dice así su palabra: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aleluya. Porque así, hermanos, es el momento de que nosotros tributemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hermanos, en esta hora, y vamos a abrir nuestros himnarios en el coro especial 160 de nuestros himnarios nuevos, que dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Coro especial 160 de nuestros himnarios nuevos: venimos ante ti, Señor. Y así es como venimos en esta hermosa hora, con todo nuestro corazón, hermanos, con nuestros corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Gloria a Dios. Aleluya, bendigamos el precioso nombre de nuestro Dios, hermanos. Él es digno y merecedor de la gloria. Aleluya. Y
glorioso nombre, no a lo creado, sino al Creador que nos hizo, hermanos. Debemos de exaltar su precioso nombre, dice el coro especial 146 de nuestros himnarios nuevos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos a ver nuestros himnarios, hermanos, en este hermoso coro. Y así se va preparando nuestro hermano que trae preparado esta hermosa alabanza juntamente con los varones para que así alaben a nuestro Dios. Aleluya. 146 de nuestros himnarios nuevos. Gloria a Dios. Sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Más aquí están los varones que estemos, pues vamos a cantar a nuestro Dios también. Y vamos a entonar el himno número 203, que a la letra dice: quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Gloria a Dios, gloria, aleluya. Vamos a un poquito de gracia que vamos a pasar. Gloria a Dios. Pasar, bendito sea nuestro Dios. Thank you.
nuestro Dios. Así gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dice un hermoso coro, hermanos. Hay un motivo y es de grande gozo, y es que Jesús ya vive en mí. Hay muchos motivos, hermanos, gloria para que nosotros alabemos el precioso nombre de nuestro Dios. Y si en esta hora, hermanos, alguno de ustedes trae algún testimonio, les vamos a pedir que vayan levantando su mano para que así, hermanos, ahorita puedan testificar. Y vamos a alabar a nuestro Dios con este coro 81 de nuestros himnarios nuevos y 18 juvenil del clásico, que dice: hay un motivo y es de grande gozo. Aleluya. Hace grandes milagros en nuestras vidas. Gloria a Dios. En lo personal, hermanos, yo estoy agradecida con mi Dios porque vemos cada día el cuidado de Él en nuestras vidas. Bendito le doy gracias a mi Dios, hermanos, porque Él cuida de mis hijos, porque Él cuida de mi esposo, Él cuida de mí. Y por eso, hermanos, estoy agradecida. Hace 3 días, el domingo por la mañana, cuando salíamos del templo, mi bebé llegó enferma a la casa con fiebre y estuvimos pidiéndole al Señor que la sanara, y para la gloria y honra de nuestro Dios, hoy puedo traerla al templo a mi pequeña. Por eso estoy agradecida con mi Señor, hermanos, y yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes también ha visto las grandezas de nuestro Dios. Por eso, hermanos, estamos aquí, porque sabemos en quién hemos creído, en un Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. Si no, hermanos, hay alguien que vaya, alguien más que vaya a testificar, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este coro especial. Amén. Vamos a dejar lugar. Gloria al Señor, hermanos. En esta tarde, ¿verdad? Estamos muy contentos, hermanos, porque pues el Señor hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Y estamos felices, hermanos, porque pues en este tiempo que estuvimos pues allá en casa, hermanos, Dios no nos desamparó, ¿verdad? Él estuvo con nosotros y yo me gozo, hermanos, porque El día 26 de abril, hermanos, estaba pues dando el tema a nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Y cuando ya terminó, pues la oración, ¿verdad? Cuando dejó el lugar al hermano Ludín, yo le doy gracias a Dios porque en esa hora, hermanos, mi hijo Jonathan le entregó su vida al Señor. ¡Gloria a Dios! No es en vano, hermanos, lo que estamos haciendo, porque sé que Dios es grande, hermanos. ¡Aleluya! Y escucha nuestras oraciones. Y quizás los temas son pequeños, pero el Señor es el que trabaja, hermanos. Bendito sea el Señor Dios. Es el que hace la obra en el corazón. Y sigamos, hermanos, adelante confiando en Él, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, y leyendo la palabra del Señor, miraba cómo en el inicio de la cuarentena que nos dijeron que ya no íbamos a venir a la casa de Dios, esa noche recuerdo que abrí la palabra del Señor, hermanos, y leía donde dice de Elías, ¿verdad?, que el Señor lo mandó porque iba a haber una gran sequía y lo llevó a un río, hermanos, donde él iba a estar protegido por Dios,
¿verdad? Ahí él lo guardó, le llevaba su comida, ¿verdad? Le llevaba, y lo puso en aquel lugar donde pasaba un río. Y entonces él no murió, hermanos, él lo protegió. Quizás a veces nosotros decimos, pero ¿por qué pasan estas cosas que estamos pasando? Pero Dios, hermanos, ahí nos está probando. ¡Aleluya! Ahí le está probando nuestra fe. Y yo les platicaba a mis hijos, no hay que tener temor, porque Dios nos va a guardar. Dios va a estar con nosotros. Y en ningún momento, hermanos, le doy gracias a Dios que mis hijos nunca estuvieron desesperados ni angustiados. Ellos siempre confiaron en Dios, ¿verdad? Y juntamente con ellos, pues, orábamos, ¿verdad? Y le pedíamos al Señor que nos ayudara para salir de esto. Y ahora, pues, nos gozamos, hermanos, al venir a la casa de Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Nos gozamos grandemente, hermanos, porque dice su palabra. Yo me alegré con los que me decían. ¡Bendito sea Dios! A Dios. Y a veces nos sentimos mal porque no podemos ver a los hermanos, porque sabemos que somos una familia de Dios, ¿verdad? Amén. Somos hijos de Dios. Y a veces, hermanos, pues eso nos ha ayudado para seguir y confiando en Dios y seguir amándonos, hermanos. A pesar en la distancia que estuvimos, ¿verdad? Ustedes para mí siempre estuvieron en mis oraciones. ¡Gloria, hermanos, a Dios! Porque Dios lo sabe, hermanos, que los amo con todo mi corazón. ¡Bendito sea Dios! Y deseo que estemos un día juntos, hermanos, en el Bendito reino de los sea cielos, nuestro ¿verdad? Dios. Y por eso me gozo, hermanos, en esta tarde, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y como dice su palabra, ¿verdad? Ebenecer hasta aquí nos ¡Gloria ayudó, a Dios! Señor. ¡Amén! ¡Gloria, Gloria al Dios. Señor! No sé si hay alguien más, ¿verdad? Que quiera testificar. ¡Gloria a Dios! Porque este es el Cristo, hermanos, que nosotros predicamos. Este Cristo que sana, este Cristo que salva. ¡Gloria a Dios! Y que reprende a los demonios, hermanos. Bendito y es sea por Dios. Eso que hoy podemos alabar con todo nuestro corazón este hermoso coro 69 de nuestros himnarios nuevos, que así se titula de esa manera. Este es el Cristo que yo predico. ¡Gloria y a Dios! No me canso de predicar. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón con este hermoso coro, hermanos. ¡Gloria a nuestro Dios! Gracias te doy.
Cristo, mi Señor. Gloria, y así, hermanos, Dios, tenemos, aleluya, también la oportunidad de pasar a depositar la ofrenda en, gloria, esta hermosa tarde, para así, hermanos, después hacer una oración por la hermosa palabra de nuestro Dios. Gloria, 17 clásico y 76 de nuestros sinarios nuevos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya, porque Él es digno y merecedor de la alabanza. 76 de nuestros sinarios nuevos, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Digámosle con todo nuestro corazón, hermanos, en esta hermosa hora. Su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa hora. Gracias, Señor, por tus bondades a nuestras vidas, por este hermoso momento, Señor, en el cual podemos alabarte y bendecir tu precioso nombre. Gracias por este momento que juntamente con mis hermanos nos unimos, Señor, para bendecirte con todo nuestro corazón, y en tu nombre alzamos manos, Señor. En tu nombre alzamos nuestras voces, porque solo tú eres digno y merecedor de la alabanza. Y en esta hermosa hora, Señor, te agradecemos por cada una de tus bondades. Gracias, porque tú tienes el cuidado de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Gracias por estos hermosos testimonios que podemos cada día escuchar y edificarnos, Señor, escuchando de tus grandezas, Padre Celestial. Aquí están nuestros corazones delante de ti, Señor. Tú conoces cómo venimos cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad. Tú sabes, Señor, cómo viene cada uno de mis hermanos. Y te pedimos en esta hora que tú llenes cada vida, que tú llenes cada corazón, Señor, que des respuesta a cada petición, a cada necesidad. Te pedimos, Espíritu de Dios, muévete en este lugar.
Señor, gracias. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque podemos alabar y bendecir su precioso nombre. Así dejamos el lugar, la paz de Dios. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios en esta bella tarde, en esta bella hora, hermanos? Nos gozamos en la presencia de nuestro bendito Salvador, porque Él se deja sentir de una manera muy hermosa en nuestras vidas, en nuestras almas, y Él es el que está interesado, más interesado en la vida nuestra humana, para bendecirnos, para sustentarnos, para levantarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y le saludamos en esa convicción de Dios en nuestros corazones a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, a las familias en Dios, que podemos estar a través de este enlace en la preciosa presencia de nuestro Dios. Nos da gusto tener entre nosotros a nuestra amiga, familiar de nuestra hermana Sara. Le agradecemos a Dios porque el mejor lugar que podemos nosotros acercarnos para recibir respuesta es con Dios. Amén. Y le damos la bienvenida en el amor de nuestro Dios. Vamos a decirle a la de tres, bienvenida amiga en familia de Dios. Amén. Y nos ponemos de pie a la de tres. Una, dos, tres. Bienvenida amiga en familia de Dios. Siéntase bienvenida amiga y le invitamos a fortalecerse y a recibir respuestas de nuestro Dios en esta hora, en estos momentos, a través de la palabra de Dios. Vamos a ayudarla propiamente, amados hermanos, y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al verso 9, y vamos a considerar la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora con el alma. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al verso 9, y pues nuestra hermana Sarita le puede apoyar para que ella pueda también compartir con nosotros la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al verso 9. Cuando lo encontremos, estamos listos, sabemos alabar a Dios. Gloria a Dios. Y dice su palabra, hermanos, así: elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, siendo más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Este precioso pasaje nos hace meditar y nos lleva a esta consideración en nuestros corazones, este tema: la fe verdadera en la hora de la prueba. La fe verdadera, hemos tenido distintos temas que Dios ha concedido en el sentir de los siervos del Señor
y en el sentir del Espíritu Santo desarrollados para nuestra edificación, para nuestra fe, que sea una fe verdaderamente verdadera, valga la redundancia. La fe verdadera en la hora de la prueba. Nos encontramos frente a muchas cosas que desafían nuestra vida, que desafían nuestra alma, que desafían los retos que enfrentamos en este tiempo, en la contingencia de esta fecha, de estos meses. Pero cuando contemplamos que el apóstol Pedro escribió por el Espíritu Santo esto precioso que manifiesta en el verso 5 y el verso 9, esta verdadera fe en nuestra vida es la fe para alcanzar la salvación del alma. Verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. El verso 9 lo recoge y lo corrobora para nuestra vida, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Esta fe verdadera es con un objetivo precioso, trascendental: no lucrarnos, ni ser lucrativos, ni ser promocionales. Amado amigo, amado hermano, amadas familias, no es para nuestro ego, no es para nosotros sentirnos autosuficientes, porque eso es sinónimo de soberbia en nuestra vida humana. Cuando nos sentimos autosuficientes en el término egoísta de la vida, y eso ha traído muchas cosas dispares en la sociedad en la que estamos viviendo, muchos problemas, porque necesitamos contemplar bien nuestros conceptos, nuestras mentes, con un ideal. Esta fe verdadera tiene un ideal precioso, tiene una meta preciosa, ideal para nuestras vidas, que debemos de nosotros ponerlo en el frente. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Aleluya. La salvación de nuestras almas vale más que todas las cosas que pudiéramos contemplar en esta tierra. Vale más. Esta fe verdadera en la hora de la prueba es la que nos permite en nuestra vida personal contemplar que nuestro Dios tiene una fe preciosa para aplicar en todas las cosas que nosotros podamos vivir, y nos enseña que en la prueba es nuestra oportunidad para nosotros ver lo que debemos de ver, oír lo que debemos de oír, presenciar lo que debemos de presenciar y transmitir lo que debemos de transmitir, vivir lo que debemos de vivir en Dios. Y se ven sus resultados en el involucramiento de nuestra vida con nuestro prójimo en la tierra. Se debe de contemplar todo esto en nuestra vida, esta fe verdadera, contemplando a nuestro prójimo empáticamente, poniendo nuestros pies en sus zapatos, en nuestro prójimo, y también contemplando que no sea con vanagloria nuestra fe, porque esta fe verdadera en la hora de la prueba es inclusiva, debe ser humilde. Dios la busca, Dios la propicia en nuestras vidas. Aleluya. Nos sujeta a su soberanía y a su amor y a su fidelidad divina en nuestra vida personal. Aleluya. Debemos de pensar en esta fe verdadera lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos, capítulo 12, verso 2 al verso 3. Escribió de esta manera el apóstol Pablo:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esto es precioso, hermanos. Nuestra competencia no proviene de nosotros para nosotros sentirnos más que los demás, sino para que nos sintamos nosotros empáticos con los demás, para que nosotros consideremos a los demás en nuestra vida y podamos ver más a esta sociedad, a este mundo, que cómo está necesitando guía, pero sobre todo la guía divina, la guía de Dios. El amor de muchos se enfriará, pero más el que persevere hasta el fin, nuestro Salvador expresó, este será salvo. Amén. Aleluya. La perseverancia en nuestro Dios, esa búsqueda en Dios, porque, amado amigo, no podemos nada por nosotros mismos. Tantito nos sentimos competentes, competitivos, capaces, nos olvidamos que somos igualitos de carne y de hueso que los demás, y nos comportamos como no debiéramos de comportarnos en la vida, cuando todos somos iguales, semejantes en esta vida. Nuestra competencia, según a los Corintios capítulo 3 verso 2 al verso 5, el apóstol Pablo por eso escribió por el Espíritu Santo así. Según a los Corintios 3 verso 2 al 5, no proviene de nosotros, como si algo sea nuestro, nada nos pertenece. Según a los Corintios 3 2 al 5 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El día de hoy precisamente miraba un artículo en la red social, miraba cómo una persona se mofaba de otros, diciendo: ustedes son unos ignorantes. Yo decía: Dios mío, aunque tiene sinceridad esta persona, pero está mofándose, se está mofando, tiene un alto concepto y quiere corregir al mundo y quiere cambiar al mundo. ¿Quién puede cambiar al mundo? ¿Quién puede cambiar al hombre? Solo Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos los seres humanos, amado amigo? Todo lo que tenemos y podemos tener, y por la gracia divina de Dios, se lo debemos a Dios. ¡Aleluya! Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Qué triste es contemplar, sin este sentir de Dios, nuestra fe y nuestra vida, porque nos volvemos equívocos en nuestra vida personal. Pero nuestro Dios tiene en la vida de sus hijos sencillos preciosas y grandísimas promesas de fe verdadera. Aleluya. Segunda a los Corintios capítulo 4. Observe lo que la palabra de Dios nos expresa, capítulo 3, verso 18 dice:
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se lo debemos a Dios. La gloria de Dios. Las manifestaciones de Dios. Capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas... Perdone, amados hermanos. Capítulo 4, verso 1 dice. Y luego verso 6 y luego verso 7. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vale la pena ubicarnos en la misericordia de Dios con sencillez en esta fe divina, esta fe de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando contemplamos a nuestro Salvador con arrogancia, Él pisó esta tierra, amados hermanos, y Él dejó su gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con un sentimiento precioso y glorioso, acciones de gracia en esta tierra se manifestó. Y tenemos que contemplar esa grande misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Verso 6. Segunda a los Corintios 4, 6 dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Aleluya! Que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestra fe verdadera. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios. Es un grande tesoro, un grande privilegio contemplar a Dios en nuestras vidas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Mire qué figura tan sencilla. Y no sea de nosotros, porque nada es nuestro. Nada nos pertenece en nuestra vida personal. Amados hermanos, amados amigos. La palabra de Dios nos enseña que no son nuestras fuerzas las que nos sacarán adelante en la dificultad. Zacarías 4:6 expresó el profeta Zacarías por el Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, no es con los recursos humanos, sino ha de ser con la intervención divina, que las cosas cambian, las cosas se tornan diferentes, sino con el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestras fuerzas, nuestras capacidades, porque nosotros somos creación, nosotros somos hechura, somos frágiles. Muchas cosas nos hacen ver lo que somos. Y Dios nos permite la adversidad para acercarnos a Él, para ver su gloria, para ver sus manifestaciones. Y Él anhela que nuestras actitudes sean las correctas en nuestras vidas. Que Dios sea en cada corazón en este mundo en el que estamos viviendo, y que muchos puedan ser alcanzados por la gracia de Cristo Jesús en esta contingencia y en estos tiempos. Y que el hombre pueda saber que la paz verdadera no está en las expectativas humanas, sino está en la mejor expectativa de la fe verdadera de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Que la humanidad pueda darse cuenta, amado amigo, amada amiga, que solamente en Cristo podemos nosotros contemplar en nuestros corazones lo que necesita nuestra alma. ¡Aleluya! Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La necesidad de la contingencia de esta vida, de este tiempo que estamos viviendo, que nos haga ver nuestra fragilidad para volvernos a Dios verdaderamente, para buscar a Dios más verdaderamente, mientras puede ser hallado en nuestras vidas. ¡Aleluya! Salmos capítulo 39, verso 4 al verso 7 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo
cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Aleluya. Solo nuestra confianza puede ubicarse propiamente en nuestra vida, en nuestro Dios. Aleluya. Solamente en Él podemos obtener las cosas. Él es el que nos podrá sacar adelante en la dificultad de la vida. Sin la fe, en ejercicio espiritual en nuestra vida, en esta fe verdadera, nuestra vida se tornará distinto. Pero gracias a Dios, porque la contingencia de la adversidad, de la dificultad, nos hace contemplar, reconocer nuestra pequeñez, de que somos débiles, de que somos frágiles. Pero en la fe verdadera del verdadero, el Dios de la D mayúscula, el Dios soberano, el Dios de la Biblia, el Dios de las Sagradas Escrituras. ¡Gloria a Dios! En su perfecta voluntad, Él es el que tiene para nuestra vida preciosas y grandísimas promesas que nos incentiva en la tierra de los vivientes a serle fieles a Él, a buscarle y a encontrar en Él todas las verdaderas bellezas que tanto anhela el alma, que tanto anhela el corazón. Primera a los Corintios 4, verso 7. Todo se lo debemos a Él. ¡Gloria a Dios! Nada de lo que usted tiene le pertenece a usted en este tiempo de la vida. Primera a los Corintios 4, 7 dice: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El ser humano quiere exigir muchas cosas a la brava. No es así las cosas. Las cosas se deben de pedir propiamente. Las cosas se deben de dar. Se deben de hacer correctamente. Hay medios correctos. Y qué necesario es hacerlo con nuestro Dios, como persona, como familias cristianas o no cristianas en nuestra vida. Toda familia cristiana o no cristiana llega a un momento en que se encuentra sometida a toda clase de pruebas, de dificultades y de sinsabores. Pero entonces, este es el momento de nuestra grande oportunidad en que debemos de considerar cómo es nuestra fe. ¿Cómo está siendo nuestra fe? ¿Nos está dando resultados? ¿Es la fe que llena mi alma? ¿La fe tiene el sustento y la esencia divina de Cristo Jesús, el Redentor de mi alma? El que dio su vida en la cruz del Calvario y que venció a la muerte con poder. Debemos de pensar verdaderamente eso. ¿O solamente es una decisión de creer intelectualmente, pero no en una asimilación? En nuestra vida, de depender de Dios a cada paso que damos, para que nos enseñe provechosamente el camino a seguir en nuestros pasos de la dificultad. Por medio de esta fe verdadera, tenemos la verdadera oportunidad para ejercitarnos desbordadamente cada día en nuestro Dios, con preciosas y grandísimas promesas de Dios para la vida del hombre. Qué precioso expresa el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Primera a los Corintios 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vale la pena amar a Dios. Amar a Dios
demostrarle a Dios que lo amamos, dar pasos de amor con Él, verdaderos, que lo amamos. ¿Cómo se le puede decir a una novia que se ama? Con pruebas de amor. No, como se dice egoístamente muchas veces. ¿Cómo se le puede decir a la esposa y al esposo que se le ama? Cuando verdaderamente se sostiene el amor y se procura ver por el amor y se cultiva el amor y se lucha por el amor, y no cuando a la primera se contempla la exigencia de la vida del ser humano para decir: yo merezco que tú debieras de amarme así. Qué bonito amor, un amor tan egoísta, un amor que en realidad recibe la reciprocidad de su propia exigencia. Pero el amor de Dios excede a muchas cosas. Amarlo a Él nos lleva a amar a los nuestros, a verdaderamente amarlos, comprenderlos, levantarlos, ayudarlos, y cada día que ellos digan: ¿cómo te amo? Porque verdaderamente les ayudamos y nos ponemos en sus zapatos en los momentos difíciles. Este Dios quiere que lo amemos así. Él tiene preparado muchas cosas para los que le aman. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le ama a usted a nuestro Dios? ¿Cuánto ama a nuestro Salvador? Él nos pone a nuestra vida ante la prueba. El camino de vida, le dijo así al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, 19. De esta hermosa manera, Él nos pone y desea que tomemos la vida en Él. A su nombre sea la gloria. Deuteronomio 30, verso 19 y verso 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Vale la pena amar a nuestro Dios en la prueba. La fe verdadera se ve más verdadera en la prueba. La fe verdadera se ve más clara, contundente, poderosa cuando pasa las pruebas, cuando se enfrenta a las pruebas. Se ve y se nota, se ve la esencia. Qué desbordante es esto en Dios. Aleluya. Esto es precioso. La prueba es acción y efecto de probar. Es la razón, es argumento o instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo o de alguien. Es el indicio, es la señal o muestra que se da de algo. Es el ensayo o el experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. La prueba es el examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos y actitudes de alguien. Esta es nuestra oportunidad para demostrar la prueba y demostrar la fe verdadera en estos tiempos, amados hermanos. Gócese, porque si es necesario, la prueba en nuestra vida se debe de contemplar nuestras acciones, nuestra conducta bajo ese fuego en nuestra vida personal. Esto es importante considerarlo en nuestra vida, porque la fe verdadera se verá que si es verdadera o no en nuestra vida personal o familiar y de todo ser humano en la vida, porque la fe verdadera es un don de Dios que debe ser probada si es necesario. Si es necesario, primera de Pedro capítulo 1 verso 6, será sometida a prueba, en lo cual vosotros os alegráis, nos alegramos en las bendiciones de Dios. Pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, así Dios lo considera, lo permite en la vida, circunstancialmente en la permisión de Dios y a veces en las intervenciones de Dios.
Todo Dios lo tiene con cálculos perfectos porque Él es Dios. A su nombre sea la gloria. Fíjese cómo dice 1 de Pedro 1, verso 6. Quiero que sustraiga ese aspecto tan importante para su vida. Si es necesario, seremos expuestos a la aflicción, a diversas pruebas, a la aflicción o a diversas pruebas. Si es necesario. Si no es necesario, no. Si es necesario, pues entonces contemplaremos la grande dicha de nosotros cruzar y aventurarnos y ver el poder de Dios. Si nosotros queremos ver grandes cosas con Dios, debemos estar dispuestos a que Dios sea el que tome el control. Y Dios siempre tiene el control. Nosotros nos podemos resistir a ello, pero la verdad es que Dios es Dios. Y vale la pena decirle con el corazón: no me resisto a nada, Señor. Pero ayúdame a comprender, ayúdame a entender, ayúdame a que mi fe, que sea verdadera, lo básico, que siga creciendo en esa fe verdadera para tu gloria y alabanza. ¡Aleluya! ¡Bendito sea nuestro Dios! Si es necesario, amados hermanos, seremos expuestos a la aflicción, en la prueba, y allí se mirará si flaqueamos en nuestra vida y somos correctamente nuestra vida, en nuestra expresión, en nuestra acción. Ahí se mirará, o en nuestra depresión, o nuestra ansiedad, o se mirará el estrés, o se contemplará el desvío, o se contemplará la queja, o se contemplará en la vida la murmuración, o se contemplará el mal carácter. Se contemplará el pecado en la vida del hombre. Pero en Dios, qué precioso cuando nos humillamos y contemplamos que Dios está en control. Entonces nuestra vida podemos esperar y saber que el que está con nosotros nos llevará a la victoria. ¡Aleluya! Nos llevará a sus promesas preciosas. Bendito sea su santo nombre. Hebreos 11:33 y el verso 34 dice que por fe alcanzaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En la vida personal, qué precioso es esta actitud en fe verdadera. Pero también se puede ver el ángulo distinto. Salmos 15, verso 1 al verso 5. Y en ello solo habrá prejuicio, solo habrá mal y podrá haber maldad. Habrá lamento. No habrá respaldo divino. No, no puede ser así. Es necesario ser propios, amado amigo. Es necesario ser propios, amado hermano. Salmos capítulo 15, del verso 1 al verso 5, observe esto, amado hermano. Debemos cuidarnos, porque la prueba nos puede hacer desesperarnos. La aflicción nos puede hacernos sofocarnos. Podemos sacar lo bueno de ello. Por ejemplo, podemos asfixiarnos si está muy caliente, pero podemos aprovechar para que nuestros pulmones se ensanchen. Y respirar, aguantar, tomar agua caliente y nos volvemos más fuertes con la ayuda de Dios. ¿Se da cuenta? A los caballos de sangre se dice que los ponen en sauna para que ellos puedan tener mayor resistencia para con temperatura caliente, vapor caliente, para que ellos cuando corran sus piernas aguanten y tengan resistencia y no vayan a temblar. Y cuando vayan corriendo, corriendo, corriendo a trote, no vayan a derraparse, doblar sus piernas, sus pies. Podemos tomar para bien o podemos tomar para mal. Nos conviene decirle: Señor, cuánto necesito paciencia, cuánto necesito tu ayuda.
Y ahí está la gracia divina de Dios. Aleluya. Allí está. Observe Salmos capítulo 15 del 1 al 5. Ahí nos irá bien en la fe verdadera. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Representa la necesidad de que Dios esté con nosotros y estar en su presencia. Y dice el salmista, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Yo enlisto 11 cosas en estos versos. Que habla verdad en su corazón, ya llevamos 3. El que no calumnia con su lengua, mejor me guardo silencio, calladito me veo más bonito. Con la ayuda del Señor, recibiré respuestas en Dios. Señor tendrá misericordia. ¡Gloria a Dios! Ni admite, dice que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Número 6, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Sabe qué es reproche? Es censura, es crítica, es reprimenda, es criticar, es censurar la conducta de alguien, es quejarse, es exigirle. La exigencia nunca trae buenas cosas. A Dios no le agrada que seamos exigentes. Podemos decir, esto necesitamos llevarlo a cabo, esto necesitamos sacarlo. Pero que nosotros seamos con los demás impropios, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada nuestra vida. Una cosa es hacer equipo en la vida, en la familia, en el trabajo, y poner las cosas que se requieren realizar y luchar por ella con estímulo. Pero jamás a Dios le agrada la injusticia. Jamás le agrada. No hay gracia de Dios en esa vida. De que se cree en Dios, de que se busca a Dios. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, ni por eso cambia. A Dios le agrada ver la sencillez de nuestros corazones. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Aleluya. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cuántos deseamos guardarnos de estas cosas en Dios? ¿Cuántos anhelamos que nuestros corazones sean sencillos, amados hermanos, amados amigos? Cuesta trabajo, pero vale la pena los dividendos. Cuesta trabajo ante lo que el mundo promueve. El egoísmo, la fe grande o la fe pequeña en nuestras vidas, como se encuentre, toda debe de ser probada para poder dar fruto en nuestra vida personal con perseverancia. Pero cuando oímos bien y atendemos bien a lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida personal, San Lucas capítulo 8 verso 13 al verso 15 nos expresa esto, esta parábola que nuestro Salvador manifestó a sus discípulos. En la vida del hombre así sucede. Muchas veces no se oye bien, no se atiende bien en la fe que se tiene en la vida humana, en nuestra vida personal. Y es necesario que atendamos bien con nuestros corazones, porque la enseñanza es la que nos guiará, la enseñanza correcta para tener grandes dividendos mientras estamos en esta tierra de parte de Dios. Gloria a Dios. San Lucas 8, verso 13 al verso 15, dice la palabra de Dios de esta manera: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Si, amados hermanos, nada más oyen, pero no asimilan en su corazón. Es importante oír y asimilar bien lo que Dios quiere que hagamos para ver de parte de Dios grandes cosas. Pero dice,
Cuando la palabra de Dios cae en otro corazón, dice que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero amados hermanos, ¿cuántos queremos ser? Lo del verso 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. El Señor nos conceda escuchar bien y retener bien lo que debemos de asimilar para nuestro crecimiento de fe verdadera en nuestra vida. El Señor Jesucristo nos enseñó muchas cosas. Los discípulos aprendieron muchas cosas y contemplaron lo del pueblo de Israel en sus vidas como ejemplo. Nuestro Dios al pueblo de Israel lo probó cuando estuvo en el desierto para poder contemplar en ellos sus actitudes arraigadas y cimentadas en Dios correctamente con amor. La prueba nos debe de llevar en nuestra vida a enraizar nuestra fe verdadera, o a que no se vea nuestra fe verdadera en nuestro Dios en sometimiento. Fíjese en Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al verso 3. Que este tiempo nos haga recapacitar en muchas cosas de nuestra vida profundas. El desierto de la contingencia de nuestros tiempos nos permitan profundizar en esta fe verdadera con Dios. Que nos permitan crecer. Es nuestra oportunidad grande, porque Dios lo permite. Dios lo permite. Mire al pueblo de Israel durante 40 años. ¿Lo está mirando? Deuteronomio 8, verso 2 al verso 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo trajo Dios durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto, hermanos? Dice: para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Y qué más dice? Para saber qué, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos damos gloria a nuestro Dios? Si algo tenemos, se lo debemos a Dios. Solo por Dios podemos vivir. Debemos contemplar nuestras actitudes y nuestros sentimientos con Dios ante la prueba, para poder someternos en lo necesario en nuestra vida, para manifestarle al Señor cuánto lo amamos. Y cuando Él contempla eso, veremos su brazo poderoso. ¿Se acuerda, hermano Armando, cómo nuestro Dios le correspondió en unos instantes una respuesta que usted hizo al Señor? Este Dios es correspondiente. Aleluya. Este Dios es un Dios fiel. Este Dios es un Dios de amor. Es un Dios justo. Este Dios es un Dios soberano. Es un Dios perfecto. Su perfecta voluntad está para que nosotros nos sintamos confiados de que Él tiene el control. Y a su vez nos enseña que debemos ser propios, humillados bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. Nuestro Salvador le expresó a Pedro y le dijo: Simón, capítulo 21 de San Juan, verso 15 al 17, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Así le contestó. Y lo volvió a preguntar la tercera vez a Pedro, nuestro Salvador: Simón, hijo de Jonás, Pedro, ¿me quieres?
Y Pedro le tuvo que decir: Señor, tú lo sabes todo. Que el Señor nos conceda, hermanos, fortalecer nuestro amor con Él. Nos conceda fortalecernos en Él, en nuestra vida, porque nuestra vida sin Él no es nada en esta tierra. Nuestra vida sin Él en esta tierra es como una vida a la deriva. Pero Él nos alienta en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y Él contempla nuestros esfuerzos y nada se le pasa por alto, porque jamás Él permite las cosas nada más así, alá y se va. Siempre está observándonos, siempre está con cálculos poderosos, perfectos, diciéndonos en todo lo que Él está haciendo por nosotros, permitiendo por nosotros, para sacar lo mejor de nosotros, diciéndonos que Él nos ama verdaderamente a cada uno de nosotros. Él no nos deja más. Primero a los Corintios 10:13. Más ser tentados de lo que nosotros podemos aguantar. Él lo dice así y Él lo hace. En nuestro espíritu lo podemos constatar de que Él es fiel. ¿Cómo no hemos de amarlo a Él? Si su propósito de Él es desarrollarnos, jamás destruirnos, jamás abandonarnos. Él quiere que nuestra fe sea una fe poderosa, una fe mucho más preciosa que el oro, de grande valor en nuestra vida. Él está dispuesto a ayudarnos si tan solo estamos dispuestos a abandonarnos y a crecer en Él. Somos dichosos dependiendo de Él en nuestra vida personal. ¡Aleluya! Él desea contemplar nuestra vida para ser nosotros más que vencedores, más que triunfantes en nuestra vida, para que podamos ver su gloria y le demos la gloria a Él y la alabanza a Él, porque a Él le pertenece en nuestra vida. ¡Aleluya! Pero Él desea ver de nuestras almas que nuestra fe no esté desenfocada incorrectamente. A veces el ser humano la enfoca en los demás. A veces el ser humano la enfoca en sus cosas. A veces el ser humano busca muchas cosas que existen, gracias a Dios. Hermanos, lo digo con mucho respeto y cariño, pero quiero que usted vea ante la soberanía divina, lo expreso ante la soberanía divina. Gracias a Dios que nos permite Dios ver en esta contingencia que el ser humano no puede lograr ciertas cosas, para que veamos que Dios sí puede lograrlas. Y Dios es más poderoso que el ser humano. ¡Aleluya! Alabe a Dios. Bendígale a Dios. Quiero resaltar eso, porque para Él es la gloria. Para Él es la alabanza. Nuestra hermana doctora nos expresaba que estaba sorprendido los doctores, porque ver la mano de Dios es lo más grandioso. Ella cuando se convirtió, hermanos, ella no creía en Dios. Y ella tuvo que abrir a su papá, porque ella era médico cirujano y general. Y ella no creía en los milagros. Pero cuando miró que el órgano de su papá ya abierto su papá, y miró que el órgano estaba nuevo, ella se puso a llorar, porque no le creyó al siervo de Dios que era su hermano, al pastor. Y le dijo: no, tú no sabes nada. Yo sé lo que hago. Se sentía ella que era como un Dios, se sentía grande, se sentía que sabía todo. Pero Dios le dio una grande lección. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Y Él debe ser nuestra verdadera ayuda en todas las cosas, amados hermanos. Salmo 115, verso 9 al verso 15. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Confía en Jehová. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. ¡Aleluya! Verso 13, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes.
¿Cuánto le alabamos a Él? Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. En Él tenemos para nuestra vida personal preciosas y grandísimas promesas. Que Él sea nuestro todo, que Él sea nuestra guía en nuestra vida personal, con toda humildad, con sencillez. Que Él sea nuestro norte, de nuestra brújula, en la fe verdadera, manteniendo nuestra mirada en Él. Como familias, debemos revisar que nuestra fe esté fundada en Cristo Jesús, en nuestro Dios Todopoderoso, en estos tiempos, arraigada y cimentada en Él. Y así, cuando nuestra confianza está en Él con toda humildad y sin arrogancia, en nuestra vida personal y sin vanagloria, ¿a poco no será para que podamos ver que su grandeza se manifieste en nosotros? Fíjese lo que dice Isaías 66, verso 2. Él tiene el derecho de hacer eso. Hay personas que se acercan a Dios, perdón como lo expreso, perdón, lo voy a decir nomás con una figura, solo es una figura, como que Dios es el que le hace el favor a él. Es una figura, amado hermano. Pero ¿cómo necesitamos acercarnos a Dios? Como que nosotros lo necesitamos a Él. Amén. El que nos hace el favor, hermanos, es nuestro Dios. A Él le debemos todo. Nosotros no le hacemos el favor a Dios nada en la vida. Muchas personas en el mundo, amados hermanos, se comportan con Dios como no se comportarían con un ser humano. Oh, usted don, oh señor, pásele usted, oh, a ver qué trae, rápido, apúrele porque ya llegó este. Pero con Dios no se atreven y se comportan como no se atreverían a comportarse con un ser humano. Nuestro Dios se merece, en nuestra fe verdadera, toda nuestra sencillez, toda nuestra atención, amado hermano. Toda nuestra atención, amado hermano, amada familia. Isaías 66, verso 2. Mediten esto en estos tiempos. Mediten nuestra tendencia humana a olvidarnos de la grande importancia que necesita la atención de Dios en nuestra vida para encontrar respuestas poderosas en Él. Isaías 66, verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Verso 57 y verso 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón contrito y humillado, Él lo realizará hermosamente en la fe verdadera, en medio de las pruebas, en medio de las contingencias. Él tiene preciosos momentos para usted, sin egoísmo. Qué necesario es que le pongamos nuestro corazón en estos tiempos para no ser egoístas con el prójimo. Ante toda alma inmortal, allí es donde reside la gracia de Dios para grandes respuestas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas anhela ante la necesidad usted con su familia y como persona? ¿Cuántas cosas? Aquí está Dios para doblarle nuestras rodillas y ponerle los anhelos de nuestra alma. Aquí está Dios con los suyos y por los suyos,
cual poderoso gigante, para creerle, para adorarle, para humillarnos ante Él y pedirle su gracia poderosa ante los imposibles de la vida. Él nos capitaneará, Él no nos dejará solos jamás. ¿Quiere ponerle en esta tarde su vida, sus necesidades, en la ola de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra? El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Y Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. ¿Quiere venir a Él? ¿Quiere ponerse delante de su presencia en esta hermosa hora? ¿Quiere ponerle su fe ante Él en esta hermosa hora? ¿Ponerle su vida a Él? Póngale a los suyos. Y pidámosle al Señor por el mundo entero en estos tiempos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Gloria a Dios! Venga Cristo. Venga nuestro Salvador. Venga. Y póngale su fe en Él en este tiempo. Póngale su amor a Él. Él quiere ayudarle. Él quiere bendecirle. Él quiere sustentarle. Pero humíllese ante Él y dígale cuánto te necesito. Cuánto te necesito. Que es el Hijo del Hombre, para que tengas de Él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí está nuestra amiga en esta tarde, Señor. Aquí está su anhelo de nuestra amiga. Aquí está el anhelo de nuestro amigo. Aquí está el anhelo de nuestras almas. Aquí está, Señor, el corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás jamás, oh Dios. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra toda rebelión, salva, alcanza. Nada es imposible para ti, Señor. Tú eres el todo de la vida. Aquí están nuestros corazones. Tú eres el digno de confianza. Sin ti nada somos. No somos nada sin ti. Señor, gracias por cuidar de nuestras vidas. Señor, cuida de este mundo. Alcanza este mundo. Ten misericordia de la sociedad. Que muchos vengan a ti, oh Salvador. Aquí están nuestros anhelos, aquí están nuestras súplicas, aquí están nuestras vidas personales. Tú las conoces todas en nuestra vida individual, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Salvador. Sin ti nada podemos lograr. Nada somos sin tu ayuda, Señor. Gracias por la fe. No es para sentirnos más grandes que otros. En nuestra vida personal, bendice a tu hijo, bendice a tu hija en esta hora. Bendice a tu pueblo en tu nombre maravilloso. Bendícenos en esta fe verdadera ante la prueba de la vida. Bendice a tu pueblo cada día. Bendice a tu iglesia cada día en esta fe sencilla, pero poderosa, en donde en ti contemplamos tus grandezas preciosas. Concédenos las bendiciones del corazón en tu poder maravilloso, Señor. Aquí está nuestra amiga que nos acompaña en esta tarde. Aquí está su corazón. Ella viene a buscarte con el alma. Señor, condúcela y sé los anhelos de su vida para tu gloria y alabanza, Señor.
Eres el todo de nuestras almas. Gracias te damos. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Contamos en ti tus maravillas. Contamos en ti, Señor, lo que tú haces en medio de nosotros y lo que harás en medio de nosotros. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo en ti tenemos palabras de vida eterna, Señor? Gracias te damos. Gracias, Señor. Que cada día, amados hermanos, en nuestro Dios podamos contemplar las intervenciones divinas de nuestro Dios con sencillez, empáticamente con los demás. Y en esa sencillez, esta contingencia nos hace ver, hermanos, que todo se lo debemos a Él por su fidelidad, por su amor, pero por su misericordia, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios, hermanos? ¿Cuántos hemos contemplado, hermanos, sus milagros en esta contingencia, hermanos? Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? La fe verdadera en la hora de la prueba ha de seguir contemplando las maravillas de Dios. La fe verdadera, hermanos. Así que nos quedamos en esa confianza preciosa de nuestro Dios, que nos hace cada día desbordarnos en amor con Él. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y dice, grande es tu fidelidad. Y luego dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Aleluya. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, es estar en esa convicción de nuestros corazones. Vamos a darle lectura a nuestro texto de confianza para así culminar este servicio en su presencia, en esta preciosa hora, en esa convicción, amados hermanos, que Él nos concede en nuestra vida y que Él está con nosotros cual poderoso gigante en nuestros corazones. Aleluya. Cuando encuentre este precioso pasaje, alabe a nuestro Dios. Bendiga a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice así su palabra, amados hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha y nos vamos en la bendición de nuestro Dios, de su palabra. Despídenos con tus más ricas y preciosas bendiciones, oh Dios. Quédate con nosotros en esta preciosa fe verdadera, con la sencillez del alma, empática con los demás. Gracias, Señor. Tu bendición quede en nuestras vidas. En cada día, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Y decimos con el corazón, amén. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes y un saludo fraternal. Lo hacemos un saludo a control remoto, ¿verdad? Lo procuramos.
porque nos amamos y amamos a nuestro prójimo y queremos que esta propagación termine pronto, hermano. Y el Señor está con nosotros para conducirnos en amor y en su gracia. Aleluya. La paz de Dios a todos, amados hermanos.